Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Soma. La última vez habíamos llegado a este lugar. Este lugar es Delta, pero el detalle aquí es que nosotros necesitábamos llegar a un lugar llamado... Ah, no, este lugar se llama Delta. Necesitamos llegar a un lugar que se llama Zeta. Así es. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? Oh, lo vamos a descubrir juntos, muchachos. No se desesperen. Oh, sí. Es este lugar. Oh, yo conozco este tipo de cosas. Sé exactamente qué hacer con esto. Hola, ahí. ¡Oh, no, mi mano! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que me sucede en mi casco o lo que sea? Quiero pensar que de alguna forma me da poder, tal vez, más poder. ¿Qué pasa si jalo esta palanca? No lo sé. ¿Qué es esto? Dice, mapa del área. Estamos en Delta. Ok. Y si queremos llegar a Z, ok. Ok, como que hay un lugar con una antena y está un lugar donde podemos aterrizar. Oh, ya veo. Ok, nosotros nos encontramos en esta área. Y para no perdernos, hay partes que están rojas. Lo cual me imagino que probablemente son lugares muy altos. Sí. Ok. No veo ninguna entrada por ningún lado desde aquí. Pero, hey, ¿a quién le importa? Vamos a... Uy, a ti no te había visto. Mi superpoder de ver qué pasó. Ya veo. Así que eso fue lo que sucedió. Aparentemente en el otro capítulo, creo que estaban hablando de esta cosa cuando dijeron que había una inteligencia artificial que era como un cáncer. Y nos tenemos que deshacer de eso, aparentemente. Ahora. Oh, no, ¿por qué no puedo moverlo? No se mueve. De acuerdo. Creo que eso es todo lo que hay aquí. Entonces podemos irnos tranquilamente. Muy bien, vámonos de aquí. Muy bien. Sí, entonces, aparentemente hay una inteligencia artificial que se está encargando de todo este lugar. Ahora, nuestra meta, para los que no recuerden cuál es nuestra meta, es llegar a... olvidé el nombre. Pero... ¡Uy, miren una tortuga, muchachos! ¡Qué bien! ¡Oh, sí! Hay cosas vivas, aparentemente, todavía. No todos son robots. Sí. Necesitamos llegar a Zeta. Porque en Zeta hay algo que le interesa a Catherine. Pero lo más importante de todo esto, chicos, es llegar a Turin o Tur o lo que sea. Porque ahí hay una especie de cañón que vamos a necesitar utilizar para mandar todas las conciencias al espacio. Así es. Así es. Y la única forma de llegar a Turin, como se llama el lugar, que no recuerdo el nombre. Uy. Es, ay, pompitas verdes. La única forma es llegando a Zeta. Tengo entendido. Hola, señor cangrejo. ¿Qué es esto? Parece una super bomba. Si me lo preguntan a mí. Qué bueno, ya el demonio. O sea, apresura el paso, ¿les parece? Ah. Todo es tan interesante. Cuando finges que todo es interesante. Ok. No, sí está interesante. ¿Qué es eso rojo? ¿Puedo abrir esto? Uy, pompitas verdes, sí, puedo abrir esto. Y es algo malo lo que estoy viendo allá. Por suerte. Pude esquivarlo sin siquiera intentarlo. Fue suerte. Muy bien, pompitas. Gracias. Como siempre, eres un amor.
una belleza. Quien te haya construido, le voy a besar los dedos. Ok. Uy. Ah, no, es Popitas, muy bien. Ah, me está alumbrando. Uy, ¿quién eres tú? Uy, qué horrible te dejaron. ¿Quién es Akers? I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck! He got on a zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. No, Evans, no te mueras. Oh, demonios, se murió Evans. Vaya, una compu que funciona bajo el agua. Qué bien, muchachos, vaya que es el futuro. Ok, Zeppelin, control remoto, acceso dirigido, denegado, bla, bla, bla. Ok, como que había que te jodan Akers. Comando no válido. Hey, ¿por qué no habría de ser válido, ah? Ah, ok. Ok, vamos a ver los mensajes. Para Strasky Z, asunto Zep. Akers está haciendo cosas muy marcianas. Acabo de llevar el Zeppelin de vuelta a Z. No le permitas que se acople, bloquéalo. Oh. Muy extraño, extraño en verdad. ¿Y no lo envió? Aparentemente no se puede enviar. Mapa del área. Oh. Lambda, Delta, nosotros venimos de ahí, y luego está Delta, Z, y luego de Z está Lambda, de vuelta. Aunque nosotros necesitamos llegar a Z. Sí. Ok, nosotros nos encontramos en este lugar, y hay otro idéntico hacia abajo. O sea, hacia allá, yo creo. No lo sé. Ah, interesante. ¿Y este botón qué hace, ah? ¿Ustedes ven alguna diferencia, muchachos? Ah, se apaga la compu. Pero si le pico... ¡pipu! Se prende. Oh, soy un genio, maldita sea. Ok, de acuerdo. Vámonos de aquí, muchachos. Ok, tenemos que encontrar otro lugar idéntico a este, señor Pompitas. Pompitas verdes. Y yo creo que es por acá. Entonces vamos por acá. Puedo estar completamente mal. Pero hey, algo me dice que es por aquí, tal vez. Y ya está. Sí, eso tiene que ser. Ok, señor Popitas, dinos ayuda inmediatamente. Si tan solo hubiera alguien que me pudiera ayudar. Señor Popitas, necesito su ayuda, maldita sea. Estúpido Pompas. Uy. Uy. Qué maldito. Uy. Qué desgraciado. Señor Pompitas, no me va a ayudar, ¿ah? ¿Eh? Va a quedar ahí como un estúpido, por lo que veo. De acuerdo. De acuerdo, no puedo pelear contra usted. Pero parece ser alguien sabio. Tal vez no debería entrar ahí. Menos de que haya otra entrada. Este lugar brillante que dice Delta 11. Muy bien, señor Popitas, muy bien. Usted sí sabe. Muy bien. Ya haremos de poder abrirlo. Muy bien. Estamos llegando a Delta, muchachos. Este lugar desconocido que aparentemente no nos sirve de nada, pero tal vez podamos, de alguna forma, pedir algún vehículo que nos lleve a Z, no lo sé. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ew! Me preguntó a qué olerías, o sea, si pudieras olerte la mano después de meterlo ahí. ¿A qué olerá? Me pregunto. Dice Upsilon, y luego estábamos en Lambda.
y luego estamos en Delta, y luego está Zeta, y después sigue Omicron, por lo que veo. Ok. Interesante. Entonces de Zeta vamos a tener que ir a Omicron, por lo que veo. Yep. Tipilili. O... No, es que tenemos que llegar a Zeta. Y hay algo importante en Zeta que tenemos que recoger. Porque pudiéramos ir directo a Omicron, pero no es lo que queremos, muchachos. Queremos a fuerzas llegar a Zeta. A mí se me hace bastante innecesario, pero hey, ¿quién soy yo para juzgar? Hey, miren un retrete, muchachos. Qué bien. Oh, sí. Tengo tantas cosas que descargar aquí, maldita sea. Ok. Oh, esperen. ¿Cómo lo voy a bajar al baño si todo está lleno de agua? Si hago pipí o popó, probablemente va a flotar hacia mi cara. No, vámonos de aquí, no queremos eso. Oh, no. El mar es como un sanitario gigante. Bueno, ya me voy a callar. Y miren un lugar. Uy, no necesitamos enseñar pompitas, por lo que veo. Ahora vengo, señor Pompitas, espéreme ahí. Ahora, lo que pasa aquí es de que no sé por qué el señor Pompitas Verde me está ayudando. Es bastante extraño si me lo preguntan a mí. Pero bueno. ¿Quién soy yo para...? Oh, no. Quejarme. Ok. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué dice? La luz me hace daño en los ojos. Me está diciendo que no necesito esta carne vítera dentro de mi cráneo para ver la salvación. Me gustaría eliminarlos, impedir que enturbien esta misión divina. Ok. De acuerdo. ¿Qué es esto? Dice: es emocionante ver cómo Wow reclama Delta. Hace medio año me habría preocupado, habría hecho que Goya y Juan limpiaran la sangre negra de la maquinaria. Ahora las superficies cuarteadas parecen complementar o incluso eclipsar lo que llegó a ser Delta. Ok. ¿Qué es esto? Ajedrez. Adversario dañado. Rayos. Yo quería jugar. Muy bien. Creo que eso es todo. Es todo, ¿no es así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, maldita sea? ¿Xanax? Ah, pastillas. Ah, póker. Ok. Aparentemente, no hay absolutamente nada. Mi reflejo en la sangre negra de nuestro guardián me susurra. Necesito salvarlos de este infierno, dejarlos dormir, encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto. Ok. ¿Qué hay aquí? Nada. Ok, este se lo pude abrir, pero esto no. Uy, me pregunto qué hay adentro. ¿De quién es esta sangre? ¿Qué es eso? ¿Son ojos? ¡Son ojos! Uy, alguien se sacó los ojos. Vale. Hasta la vista. ¿Eh? ¿Entiendes? Hasta la vista. Muy bien, salgamos de aquí. ¿Quién eres tú? Ok. Aparentemente esto es ok. ¿Pompitas es Acres? ¿Pompitas es Acres? Es un demente. You put in a good word for me. I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Hey, you. Don't stand there. You know better than that. Ok. Aparentemente nuestro robotcito es Acres.
Y eso significa que es alguien bastante agresivo. Ya decía yo, era demasiado bueno para ser verdad. Nos está ayudando por alguna razón y no tiene sentido. ¿Por qué nos habría estar ayudando de la nada? Ni siquiera lo conocemos. Porque es Akers, muchachos. Y Akers quiere lo peor para nosotros. Ok. Ok, tenemos que encontrar el lugar indicado. ¿Qué es esto? Oh. Dice, envío. Bla, 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 sin especificar. Ok. Zeppelines. Oh. Ok. Vamos a solicitar transporte. Okay. Solicitar transporte. Demonios. Echo. Ok. Antena. Estamos en la antena. Ok. Error, pérdida de posiciones. Ok. Intensidad de la señal. Necesitamos aumentar la señal de alguna forma. Y está el 49 y el 216, que son los lugares a donde tenemos que llegar, supongo. A ver. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Earl, are you coming? No, just me, Goy, and Creer. Because instead of being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. ¡Qué maldito! Como que ahí se ve ya transformado en un maldito desgraciado. Se ve transformado en robot, por lo que veo. Y ese es el detalle, como que cuando te transformas o tu cerebro lo pones en un robot, sí, te empiezas a... Supongo que tu cerebro, nunca lo he hecho, pero me imagino que tu cerebro se amolda a la forma en la que programaron al robot, muchachos, ¿no lo creen? Ahora, ¿qué somos nosotros sino una configuración biológica hecha de carne y hueso? Ok, suficiente. ¿Qué es esto? Oh, esto se ve interesante. A ver, vamos a ver. Pip. No hay señal. Ah, debería poner algunos números. Canal 49, ¿no es así? Oh, no hay un 9. Ok, no hay señal de nada. Oh. Ya hay señal de algo. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Enlace 216 establecido. ¿Con quién está hablando? Ok. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hago? Establecí un enlace de alguna forma. Ok. No sé de qué sirva eso. Hola.
Ok, ya entendí qué es lo que está pasando. Nosotros necesitamos hablar con Z, ¿no es así? Entonces, nos está marcando que es el amarillo que está ahí arriba, no el rojo. Es el amarillo, es el 049. Y nosotros habíamos establecido una conexión con el 216 en vez de con el 049. Ahora todo tiene sentido, muchachos. Todo tiene sentido. Solo tenemos que venir acá y hacer contacto, muchachos. Soy un completo idiota, ya yo no lo puedo creer. Ok, entonces, venimos aquí y buscamos esto, el 5. Hey. Y luego movemos esto, que es la antena, que nos va a llevar al 049. Ahí está, y las establecido. Claro, ahora, una vez estableciendo, vamos a poder hablarle al Zeppelin, supongo. Vamos a intentarlo, muchachos. Ahora todo tiene sentido, demonios. Y yo como un estúpido, miren, ¿sí ven? Ahí está, ya mejoró la intensidad. Ahora, si utilizamos... ¡No! ¡No, demonios! Si venimos aquí a los Zeppelins, el 049. Transport active. Unspecified cargo. Ok. Solicitar transporte. ¡Ja! ¡Buga, buga, muchachos! ¡Se los dije! Ok. No somos unos completos estúpidos. Hey, miren, ¿quién eres tú? ¿Un completo estúpido? ¿Puedo tocar? Eso sonó mal. Suena bastante un Zeppelin. ¿Tú qué opinas, señor Pompitas? Ah, resulta que no es el señor Akers, aparentemente. Es simplemente el otro robot. Estaba hablando como estúpido. Uy, miren esa belleza, muchachos. ¿Qué nos trajo el Zeppelin? ¿Qué nos trajo el Zeppelin? Uy, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Oh, sí, señor Zeppelin, muchas gracias. Es usted un amor. Una morsa grande y gorda. Ok, de acuerdo. Pongamos esto aquí. Siempre entra en pánico, Catherine, cada vez que la conecto. Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ah, muy bien, muy bien. Son buenas noticias. Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Ok, bueno. Vamos a agarrarnos todo mi turno. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry, poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Ok, tú ganas. Beep boop, muchachos, beep boop. Esto es lo que yo estaba buscando. No voy a lastimar al señor Pompito, voy a lastimar a aquel Sopenco. No, señor Pompitas, quítese. Hágase para allá. ¿Dónde está el otro Sopenco? Tiene que estar por aquí en algún lado. Se la pasaba diciendo sandeces. Ahí está, maldito desgraciado. Ven acá. Quise hablar contigo y me ignoraste. Ahora púdrete. Dije... Púdrete. ¿Cómo lo uso? No escapes, maldito. Púdrete, he dicho. Muy bien. Lo logramos, muchachos. No, ¿por qué lo sueltas? Te vas a estar topando con un montón de robots.
Ok, dame ese chip. Bien, muchachos, hemos conseguido el chip. Ahora vamos de regreso con Catherine. Va a estar muy contenta, estoy seguro. Ok. Hemos llegado a este lugar. Y boop. Thanks, Simon. ¿Qué tal, Catherine? ¿Todo bien? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? Oh, maldito sea. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Sí, sí. Eso que tú dices. Me pregunto si en algún punto los robots van a conseguir alguna especie de conciencia. Si lograremos que exista una conciencia. O sea, crear una conciencia. Eventualmente, no lo sé. ¿Qué, cómo vamos a saber si hay una conciencia ahí o no? No vamos a ver jamás, muchachos. ¿Quién es Zucker? Oh, bastante interesante, sí. Ok, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? No lo sé. Ah, sí, picándole aquí. Vivo. Ah, no teníamos que escuchar ese soquete, nunca. Hasta nunca, perdedores. Lo hemos logrado, muchachos. Muy bien, vamos a ir directamente a Z. Esta vez sin contratiempos. Nadie nos va a detener. No hay robot o animal que se pueda interponer en nuestro camino. Miren esa profundidad tan horrible. ¿Se imaginan donde se cayera nuestro Zeppelin marino? Oh no, estaríamos en graves problemas. Iríamos hasta el fondo. Una profundidad tan abrumadora que solo puede soportar a una de las maquinitas que nosotros ya teníamos. Ahora, no se nos debe de olvidar nuestro Omnitool, porque siempre se nos olvida nuestro Omnitool. Recordemos que Catherine está en ese Omnitool. Ahora, ¿será ese Z? Muy bien. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunback, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. Hey, it's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance.
Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni tool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Ok, aparentemente el cáncer ese que tiene un montón de anos, aparentemente se llama WoW. Ok, entonces agarremos nuestro Omnitool, no se les olvide. Y sí, hemos llegado a Z, muchachos, finalmente. Después de tanto intentarlo, hemos llegado a Z. Y aquí vamos a agarrar un pequeño vehículo que aguanta grandes e inmensas presión, porque nosotros nos vamos a meter a un lugar bastante, bastante profundo, donde la presión es inmensa, entonces necesitamos agarrar eso, que se llama el Dombat, y vamos a ir a bajar y bajar y bajar a unas profundidades increíbles. Pero sí, este lugar llamado Z o Z, según los españoles, no se crean. En inglés es con TH, supongo. Sí, vamos a dejar este video aquí mismo, muchachos. Aquí mismo. ¿Y por qué vamos a bajar? Porque hay algo muy importante ahí abajo en ese abismo horrible. Pero mientras tanto, no me queda más que decirles, muchachos. Muchas gracias por ver. Yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video.